¿Qué pasa? Uf, y encima con bachata en el coche, de locos. Flipa. ¿A qué no sabéis lo que acabo de encontrar? ¿Qué acabas de encontrar? El canario va a estar feliz. La caravana. Sí. De locos, ¿dónde? Escúchame, ¿tú sabes la entrada de la ciudad? Más o menos, para que nos entendamos, la carretera de que va a la cárcel. ¿Sabes? Ahí. Y por cierto, en efecto, cuatro ruedas pinchadas. De locos. Tengo cámara encima, espérate. No tengo cámara encima. ¿Alguno tiene un kit o algo? Yo me piro ya. Ok, y descansa. Tengo botella aquí, ahora coge. A ver, está aquí, ¿no? O sea, voy a mirar que no le hayan robado nada, aunque seguramente esto estará más vacío ya. Ya voy a ir a En efecto. refugio. Incluso hacemos hordas y toda la tela que consigamos de estas hordas la donamos. Venga, vale. Sí, porque es que me estoy aburriendo ya. Como no sabemos si va a haber reunión o no, pues yo digo. Sí, porque encima nos pilla bien de zona. ¿Qué hacemos con el camión de este hombre? Guárdate el sitio. Sí, no, Si quieres, ven al refugio y te doy un kit. Me han dicho que si eso lo lleve aquí a este. Vale, pues. Vamos al refugio, me dais un kit. Necesito que alguien venga conmigo, sí o sí, A eso ver, sí. ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime dónde estás. Vale, escúchame, la carretera que si vas a Paleto, pasas por la cárcel, ¿sabes cuál es? El puto coche, tú has. La carretera normal, la autovía, la que Sí, pasa de la de toda la casino para vida, la de arriba. toda la vida. Ajá. Te llevo yo Está JJ. ahí, está ahí. Ya en la base militar. No, pues voy hasta allá. ¿Pero qué está? ¿A la altura de la cárcel? No. Estará a 1 kilómetro más o menos. Estoy yo con ella, de todos modos. Con el camión, me refiero. Yo cojo autopista y te encuentro por el camino, imagino. ¿Vale? Sí. Si ves un coche negro con luces azules, soy yo. Vale. Yo tengo un kit de reparación encima, lo que pasa es que me lo tienes que dar porque es el único que me queda. Pero te lo llevo, ¿vale? Vale, no, no te preocupes, tengo uno que conseguí antes. Perfecto. O sea, que por mí te lo regalaba, pero entiéndeme que después sí me Sí, quedo. sí, 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 sí. Yoko. Sí, yo más que nada porque encima se lo Cuando debo, o sea. se lo dé, vete para el refugio y te doy yo el kit. Sí, sin problema. Si es que tengo que ir al refugio a buscar a H. Encima. Que está dormidito, pero en Sí. un rato se despierta. Vale. Aquí, aquí. Voy a Vale. ir a hacer hordas luego. Te he visto.
¿Me has visto? Estoy, ¿Dónde sí, está? en la carretera al lado. En plan, no estoy en la autopista Puente. Estoy en la autopista de la de derecha sería. La que luego comunica con la ciudad, ¿sabes? Pues por eso aclaré lo de cárcel. Por aquí me ve. No, no te veo Estoy ahora en el mismo. puente. Vale, espérate. Voy con la moto para allá. Quédate quieta. Está al casino directamente. No, 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 no hace falta porque entonces vas a andar más rápido. O sea, me vas a escuchar pitar. ¿Estás frenando en seco por casualidad o para dónde has tirado? Estoy en el casino, literalmente. El casino. Ah, coño, vale, pues he visto otro coche negro. Vale. Voy para allá y vamos juntos, ¿de Te veo acuerdo? en la autopista, voy en dirección contraria por la autopista, ¿vale? Desde saliendo del casino. Va, que quédate de todos modos en la autopista, si estoy aquí al lado. Abajo te estoy llegando, ¿vale? Estoy prácticamente llegando al norte. Bueno, da igual, si yo tengo que ir para allá, Adiós. Vale, ¡Puede ser! no pasa nada, 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 no ha pasado nada, no ha pasado nada, te llevaba Pero tío, casco. en serio, tenemos que ir los dos al mismo lado, la madre que te parió. Llevaba casco, no pasa nada. Exacto, era por esta carretera, la habías pillado, la habías pillado. Sí, sígueme. Esta es. Aquí le he dejado el puto helicóptero, eso, no, 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 no lo he visto. Por si te lo preguntas, sí, está abierta encima. Pero ven, sube. Sí, vale. Ok. ¿Y ahora cómo hace si...? Ah, ¿qué? ¿Que ahora cómo haces para que se lleven tu camión? Claro, por eso he dicho, necesito que venga alguien. Es que mira que lo he dicho. Es que mira que he dicho, necesito que venga alguien Voy conmigo. a por H, voy a por H. Sí. Ahora, más le vale a Canario que esté hasta contento, porque... Sí, por lo menos. No, 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 que tiene gasolina, más gasolina que cuando se lo robaron. No te creas, ¿eh? Me cago, ¿eh? Buenas, Pumu. Ay, Dios. ¿Alex? Vale. Hostia, me he rayado. ¿Por dónde va, JJ? No, no, Pues no, 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 prácticamente llegando al refugio. Tranquilo. Señalizar la carretera, unos conos o algo. Unos conitos, triángulos, yo qué sé.
Claro, es que la única luz que tenemos también son bengalas, ¿sabes? Con lo cual sería una putada. Ay, no. Pero no me jodas. No me jodas. Bueno, pues se conoce que esta recta es para en la que nos vamos a quedar todo el mundo. Dios. No, yo por suerte tampoco. Bueno, fíjate, te ha costado el túnel cero. Escucha, al final de esta recta va a estar maldita, ¿eh? O sea, se ha quedado tirado otro coche más. No me jodas, ¿quién? Yo qué sé. Gente, van con una Raptor blanca. Creo que es una Raptor. Titan. A ver, es de noche, tío. Yo no veo un Cristo, estoy estresado y estoy a un gol. Literalmente que me rocen para quedarme en el suelo. Vale, ahora, el problema es: ¿qué hacemos? Yo voy a buscar a H y ya lo llevo para allá para que H se lleve el camión o la moto y ya está. Sí, sí. Vale, perfecto. Claro, lo suyo sería que se llevase el camión, pero. Y lo que. Deja, sí. Lo deja en esto y ya está, tampoco. Sí, lo sí, deja sí. En sí. La casa ya está. Choco, creo que te has llevado por delante a alguien. Afa. Escucha, Alex, voy a aprovechar, voy a ir a casa para descansar un poco, porque estoy que me da un algo. Chuco. Saliendo del refugio, ¿por qué? Espera, te doy el kit. Voy. Voy hasta aquí. Quita. Sí, está subiendo. Buenas noches, guapo. Descansa. Chao. Buenas noches, descansa. Ahora, también te voy a decir, menos mal que me ha dado por pagar 20 de tela para tener otra vez el casco de la moto. Este casco es la polla. ¡Ey! ¡Aló! No gimas así, por Dios, qué creepy. Tu marido ha empezado. ¿Qué ha dicho aló? El que ha gemido ha sido tú. No. Ha empezado él. Mentiroso. A ver, por favor, miren arriba todos. Aprovecho a decir que os habéis dejado la puerta abierta. ¿Cuál? La de casa. Cuidado con la puerta, señores. Sí, 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 la he cerrado yo, la he cerrado yo. Yo la salí y la cerré, no sé.
Hola, he silenciado todo. He silenciado todo. Hola, ¿qué tal? No, no.
tamaño. Me encanta como te daban el puño americano, te la soplo y ha seguido haciendo pesas. Si es que esa es la actitud.